muchachos estamos sumamente agradecidos por poder volver a jugar este año de pandemia, poder estar aquí compitiendo a este nivel. Podríamos habernos quedado con la victoria. Creo que hay que revisar ahí en el video qué fue lo que pasó al final para poder seguir y preparar bien los próximos partidos. Muchas ganas de jugar, que capaz nos jugaron en contra. Hace segundo tiempo salimos con otra cara a querer ser protagonistas y lo importante era salir, jugar. No muchos tienen este privilegio hoy en día, así que estoy muy contento, la verdad. Estoy muy feliz que conseguimos a jugar bien un rugby dinámico. No tenemos disciplinas todo el juego y queremos un juego bonito. Sí, duro, difícil, pero lindo triunfo. Es importante arrancar ganando. Y los cambios también, fue decisivo. Entraron con mucha pata, dieron mucha frescura. Creo que ahí estuvo el tema. Ellos vinieron a plantear, la verdad, que una batalla física y se sintió. Viendo cómo fue el partido, contentos por ese final. Felicidad de encontrar de nuevo adentro de la cancha, de tocar la pelota, de hacer tackles. Eso al final es todo, este año es lo que más importa. Bienvenidos a una nueva edición de SAR TV. Hoy una noche espectacular con el gran inicio del torneo sudamericano Cuatro Naciones, Agustín, que fue un éxito la fecha número uno. Exactamente, no solamente por lo que pasó dentro de la cancha con dos grandes partidos, sino además por todo lo que se vivió en torno a lo que es la realización del torneo, en la organización y por supuesto en el cuidado de cada uno de los aspectos sanitarios, obviamente con protocolos muy estrictos para que obviamente todos los equipos puedan sentirse seguros y jugando un deporte en plena pandemia. Así es, y partidos muy ajustados, quizás el juego de alto valor rugbístico no apareció, pero bueno, lo cierto es que fue la fecha número uno, los equipos, las selecciones venían de un largo parate, se jugaron muy buenos partidos, con resultados apretados. Fue muy bueno para quien lo estaba viendo, pero por allí los head coach tienen que apretar alguna clavija. Y hablando de los entrenadores, vamos a empezar a hablar con el head coach de la selección chilena. Dialogamos con Pablo Lemoine previo al inicio del torneo, que nos habla de todo lo que es la actualidad del combinado trasandino y los objetivos que tienen por delante. La verdad que es un hito haber podido lograr esto. Creo que es... Ha mostrado un compromiso gigantesco de todos los seleccionados, de todas las autoridades de Sudamérica Rugby. Tuvimos también la suerte de que, bueno, que la burbuja de Uruguay se mantuvo y por momentos decíamos, bueno, se viene ahora un pico de contagiados, se suspende todo, y se mantuvo. Y la verdad que habla muy bien del rugby sudamericano, ¿no? Habla que construir bases sólidas, que creo que Sudamérica lo ha hecho con la Liga hace poco, viste, con todo lo que ha representado Jaguares, bueno, cuando estuvo, con los Pumas, con Uruguay en el Mundial, que creo que son todas cosas que suman y que hacen, bueno, procesos a largo plazo. Y me parece que en eso es donde le sacamos ventaja a otros continentes. Chile tiene un proceso de alto rendimiento desde el año pasado. Y eso el destino te lo paga, porque la verdad que es difícil acercarse a un Brasil que tiene 6 años de alto rendimiento, un Uruguay que ya tiene casi 9, entonces bueno, todo eso lo estamos pagando, pero los chicos están muy convencidos y en ese camino estamos. Rompimos un poco algunas cosas que no iban de la mano del esfuerzo, la solidaridad, las ganas de trabajar por el bien de una nación sin pedir nada a cambio, y bueno, y ese objetivo se cumplió. Todos estos chicos que están acá lo hacen porque quieren jugar por Chile, porque quieren jugar por la camiseta, por su familia, por su gente, y me parece a mí que es el objetivo.
Y ahí teníamos la palabra de Pablo Lemoine, el entrenador del seleccionado chileno. Y ahora vamos a meternos, sí, de lleno en lo que fue el arranque del Cuatro Naciones. Así es, sin más preámbulos, nos metemos en la primera fecha, en el primer partido que recibía este sudamericano Cuatro Naciones. Se enfrentaban a Argentina 15 frente a Chile 15 y esto fue lo que pasó. La salida a la cancha de Argentina y de Chile para el partido que abría el sudamericano Cuatro Naciones en el Estadio Charrúa de Montevideo, Uruguay, con la entonación de los himnos. Previo al arranque del partido, los jugadores entraban en clima y de esta manera Chile empezaba a sorprender a Argentina con el kick a la punta y el try de Rodrigo Fernández, la carrera del fullback del conjunto chileno que llegaba con lo justo, casi pisa fuera, pero terminaba apoyando y zambulléndose en el ingol de Argentina para poner las cosas 5-0 a favor del conjunto trasandino. La conversión aquí, el penal por parte de Saavedra, y de esa forma Chile se ponía en ventaja en el arranque del partido. La respuesta de Argentina 15 con el empuje de los forwards y el try del hooker Lionel Oviedo, era el que había comenzado la jugada con el lanzamiento de the line y terminaba apoyando en el ingol del conjunto chileno. La respuesta de los trasandinos con Santiago Videla y el penal adentro. Y aquí una vez más Argentina yendo con los forwards y llegando al try a través de Ignacio Ruiz. Así Argentina una vez más con la receta del line y del mall terminaba metiéndose de lleno en el ingol del conjunto chileno y de esa manera se empezaba a poner arriba en el marcador. Aquí la conversión del penal por intermedio de Martín Elías, sumando para el conjunto argentino. La respuesta de Santiago Videla para Chile. Y aquí una de las mejores acciones del partido, el juego a la punta y la tremenda arremetida a pura potencia de José Larenas para poner el try para el conjunto chileno sobre la punta izquierda. No llegaba al tackle Lautaro Bazán Vélez y de esa manera el conjunto chileno cerraba el primer tiempo con un try muy pero muy importante que le permitía estar arriba en el partido. Aquí la respuesta de Argentina con su capitán, con Tomás Cubilla, zambulléndose y tirándose de cabeza contra la bandera y poniendo un try muy importante para la reacción de Argentina en el inicio de los segundos 40 minutos. La conversión del penal por parte del conjunto argentino, la respuesta de Chile a través de su número 10, de Francisco Urroz, y nuevamente iba Argentina con Teo Castiglioni y ese remate a los postes para que el conjunto argentino se pudiera llevar una victoria muy importante del Estadio Charrúa. Aquí nuevamente Urroz y la respuesta final será nuevamente de Argentina 15 desde larga distancia y frontal a los palos para la victoria del conjunto argentino ante el chileno por 25-24. Me gustó mucho cómo jugó Chile, respetamos el plan de juego, las rotaciones dieron resultado y todo. La verdad que bien, lástima al final. Bueno, nosotros creo que tenemos que seguir manteniendo la intensidad defensiva, capaz que un poco al final decaímos ahí, cometimos algunos errores de foco en el final, en el final del partido, en el último bloque, vamos a decir 15, 20 minutos, algunos penales que dejamos adentro, algunos rotaciones defensivas que erramos, pero después me parece que el plan de juego salió bien. De rugby mucho no se puede hablar porque realmente que hoy estuvimos inexistentes en la cancha, así que nada, por suerte sacamos el partido adelante, pero tenemos muchísimas cosas para mejorar a partir de ahora. Vamos a hacer una gran autocrítica hoy a la noche seguramente viendo el video y prepararnos y recuperarnos bien físicamente. Se notó los 6 meses de inactividad, tuvimos 3 lesionados en el primer tiempo, así que nada, veremos cómo están esos lesionados y nos prepararemos de la mejor manera para poder tratar de plasmar lo que vinimos a hacer acá. Hoy nos dimos cuenta que falta un montón todavía. Vamos a seguir con Chile porque estuviste junto a ellos realizando un desafío. Desafío de pilares, atención. Fuimos a ver cómo dominan los pilares la ovalada. ¿Cómo anduvieron? Anduvieron muy bien. Carrasco y el señor Gurruchaga. Ahí está. Bueno, muy bien. Desafío con el seleccionado de Chile.
Javier Carrasco, Iñaki Gurruchaga, ¿cómo andan, muchachos? Muy bien, gracias. Bien, y aparte cuidándonos por el protocolo. Así es, impecable. Muy bien. Bueno, muy bien, desafío. ¿Cómo están para dominar la pelota? Uy, vamos a ver qué sale. ¿Se tiene fe usted? Sí, vamos a ver, vamos a ver. Son tres intentos. El que genere más, gana. Hay que sumar los tres intentos. Arranque cuando quiera. Las vamos contando. 1, 2, 3, 4. Bien. 5, 6, 7. Sorprende. 7. Muy bien. Ahí viene el señor Carrasco. Atención. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Atención que repunta Carrasco. Vamos, Iñaki Gurruchaga. 1, 2, 3. ¡Ya perdió! Señor, impresionante. Levante la mano. Usted es el ganador. El señor Javier Carrasco es el ganador del nuevo desafío de SAR TV. Ahí va. Respeto ante todo. Muy bien. Muchas gracias, muchachos. Muy bien, seguimos disfrutando entonces de lo que fue la primera fecha de este Sudamericano Cuatro Naciones, recordando obviamente que tenés que bajar la app de Sudamérica Rugby para vivir en exclusiva todos los materiales, no solamente de Sudamericanos, sino toda la información de los equipos sudamericanos en este torneo. Y la primera fecha del Sudamericano Cuatro Naciones que arrancó con la victoria de Argentina 15 frente a Chile 15, siguió con el partido que vamos a repasar a continuación. Uruguay 15 enfrentando a Brasil 15, lo vemos en este siguiente compacto. La salida de los equipos a la cancha, Uruguay al campo de juego del Estadio Charrúa, lo mismo para Brasil con la entonación de los himnos. Arrancaba el partido que le ponía el cierre de la primera fecha del Sudamericano Cuatro Naciones en el Estadio Charrúa de Montevideo, Uruguay. Y de esta manera arrancaba el partido, la salida desde el rack, el drop de Moisés Duque. Y de esa forma Brasil comenzaba sorprendiendo con una muy buena utilización de un recurso interesante por parte del primer centro brasileño. Misma receta, drop de Moisés Duque y Brasil que se ponía 6-0 en el arranque del partido a través de su experimentado número 2. El propio Moisés Duque desde larga distancia con este penal sumaba 3 puntos más para el conjunto visitante que sorprendía y se ponía 9-0 en el inicio del partido en el Estadio Charrúa. La respuesta de Uruguay empezaba a llegar a través del pie de Federico Favaro para poner las cosas 9-3. Uno más de Favaro para poner las cosas 9-6. Se ponía a tiro Uruguay, que no lo encontraba desde el juego, pero sí lo encontraba a través de los penales. Misma receta para que Brasil encuentre 3 nuevos puntos en el partido y se ponga 12-6. Una vez más, Moisés Duque. El duelo de patadas entre ambos pateadores seguía y seguía. Aquí Federico Favaro sumando 3 más para Uruguay. Las cosas se quedaban 12-9. Y de esa forma se cerraban los primeros 40 minutos en el Estadio Charrúa. De esta manera, a través de un nuevo penal, Federico Favaro ponía las cosas 12-12. Y el conjunto dueño de casa lograba igualar las acciones en el arranque del segundo tiempo. Uruguay por primera vez en el partido pasaba arriba con ese penal de Federico Favaro. 15-12 quedaba el marcador y empezaba ahora sí Uruguay a afianzarse en el partido. Un nuevo penal de Favaro seguía aumentando distancias para el conjunto celeste, que empezaba cada vez a sentirse más cómodo en el partido, hasta que llegaba esta jugada, la reacción de Brasil, el juego contra la punta y la embestida, pura potencia de Ian Rossetti, el primera línea brasilero, que llegaba al primer try del encuentro y dejaba las cosas muy pero muy parejas. Pero Uruguay respondía con el empuje de sus forwards y de esta manera llegaba el try del mundialista Guillermo Pujadas, zambulléndose dentro del ingol del conjunto visitante para sumar el primer try de Uruguay en el partido y obviamente marcar diferencias nuevamente en el encuentro a favor del conjunto dueño de casa. Uruguay iba a terminar sentenciando una buena victoria que se sellaba con este nuevo penal de Federico Favaro para dejar el marcador definitivo de 25 para Uruguay, 17 para Brasil en el arranque del Sudamericano Cuatro Naciones en Montevideo. Ya esperábamos un partido muy duro contra Uruguay, siempre es así, ¿no? Después de 7 meses, estos chicos sin un tackle en un partido, entonces
tenía todo para dificultad. Nosotros venimos a competir, pero tenemos ahí ocho chicos que es la primera vez que están jugando con la seleccionado mayor. Entonces, bancamos, metemos todos, vamos a seguir así, apuntamos la cualificación el próximo año. Impresionante el tema de volver a jugar, ya el haber jugado, el que jueguen los 26, que no se lesione ninguno, ese era realmente uno de los objetivos nuestros, hacer cambios, que entren todos, darle minutos a los más chicos. Sabíamos que al principio iba a ser difícil con un Brasil que iba a venir a jugarnos en las formaciones fijas, a pelotas arriba, y bueno, se nos complicó ahí, pero una vez que empezamos a sentirnos cómodos con el juego que empezamos a hacer, a moverlos un poco más, empezamos a jugar el juego que nosotros venimos haciendo y que nos empezó a dar resultado. Y los cambios lograron poder meter aire en el juego y poder hacer el juego que nosotros queremos. Ahí teníamos lo que dejó la victoria de Uruguay 15 frente a Brasil 15 en el partido que cerraba esta primera fecha del sudamericano Cuatro Naciones, y las declaraciones, ¿no? Lo que dejó para los entrenadores, para Esteban Meneses y para Fernando Portugal. Me quedo con las declaraciones del entrenador de Brasil. Acá ganamos todos. Muy contento. Estaba muy contento el seleccionado norteño porque evidentemente luego de ese parate, tanto tiempo sin jugar al rugby, con técnico, entrenador nuevo por parte del seleccionado de Brasil. Bueno, Brasil demostró un buen juego en cancha, sobre todo inteligente, compacto. Salieron a jugar a lo que habían planificado, sumar puntos en todo momento, y casi le llevan a Uruguay el partido hasta lo último. Y un Uruguay que, como decía Esteban Meneses, esperaba quizás otro rendimiento en cuanto a lo que es un Uruguay que venía con otro rodaje, ya con jugadores disputando el torneo local y entrenando ya hace varias semanas, pero bueno, el equipo no pudo soltarse, le costó mucho realmente el producto de la ansiedad y obviamente de lo que mostró Brasil, pero más allá de todo esto, Uruguay que pudo debutar con una victoria. Muy bien, ahora vamos a repasar entonces lo que se viene en este sudamericano, Cuatro Naciones. Estamos viendo ya lo que va a ser la jornada número 2 del día miércoles. Argentina 15 se va a estar enfrentando a Brasil 15 a las 17 horas. También el partido que se va a jugar a partir de las 19 horas 45 minutos, Uruguay 15 enfrentando a Chile 15. Recordar que los partidos los vas a poder ver a través de la aplicación de Sudamérica Rugby. Así es, y la jornada de cierre será el domingo, cuando Chile 15 se enfrenta a Brasil 15 a partir de las 14 horas. Y a partir de las 16:45, Uruguay 15 enfrentando a Argentina 15. Vamos a repasar entonces ahora sí la tabla de posiciones hasta el momento de lo que va dejando esta primera fecha. Uruguay 15 se encuentra en primer lugar con 4 puntos, lo sigue Argentina 15 con 4 puntos, pero por diferencia de puntos, Uruguay se mantiene arriba. Chile está en el tercer puesto con una unidad y cierra Brasil 15 sin puntos en la cuarta ubicación. Y ahora, Agustín, es tiempo de meternos en el rugby femenino. Viajamos hasta Perú. Exactamente, porque una muy buena noticia es que el rugby femenino en Perú ha vuelto, porque las chicas han regresado a los entrenamientos después de muchos meses de ausencia producto de la pandemia del coronavirus. Sobre todo esto habla Cici Quirós, la CEO de la Federación Peruana de Rugby, y también Melissa Vargas. Definitivamente estamos súper emocionados, ya queríamos que este momento llegara, hemos estado tantos meses esperando el poder reactivarnos. Finalmente las chicas están en el campo preparándose para el sudamericano y con muchísimas expectativas para ayudarlas a que mejoren todas sus capacidades y lo más rápido posible pues regresar al nivel que estábamos antes. Bueno, fue y está siendo un sacrificio para todas nosotras. Llegar aquí 6:30 de la mañana es complicado, pero llegar y ver nuestra cancha, ver nuestra casa, es una satisfacción tremenda. Es un placer poder regresar. Estamos teniendo todos los cuidados, como lo han podido ver, y estamos seguras que vamos a mantener el orden hasta que la cosa sea un poco más sencilla, ¿no? Y podamos regresar a nuestra verdadera normalidad. Son tres etapas las que vamos a pasar. La primera es esta, en la cual vamos a estar 2 semanas entrenando acá en Villa María, en campo, ¿no? Entrenando en la fase 1. Y luego nos vamos a ir a una burbuja en Punta Hermosa, en la cual las chicas van a estar concentradas entrenando doble horario. Luego viajamos a Uruguay
como unos 15 días antes del torneo y preparándonos ya en el campo donde vamos a jugar para el 28 de noviembre empezar con el sudamericano y pues tener los mejores resultados. Es un torneo muy significativo. Valentín Martínez es el sudamericano más esperado para todas nosotras que se juega en el Carrasco Polo en Montevideo. Es un torneo importante, es un torneo en el que nosotros vamos y hacemos de esa cancha nuestra casa, nuestra cancha, que vamos a llevar dos equipos, que con los dos equipos vamos a hacer lo que sabemos hacer, a disfrutar, a jugar bonito y a demostrar que esta pausa no ha sido un relajo, que ha sido un impulso más que nada. Y ahora sí, es tiempo de meternos en el único torneo sudamericano que se está disputando en estos momentos. Exactamente, el Uruguayo de Clubes con una nueva etapa que tuvo el pasado fin de semana un partido muy destacado y hablamos del clásico entre los dos equipos más ganadores del rugby uruguayo, Carrasco Polo, enfrentando a All Christians en el campo deportivo del conjunto del Caballito y así arrancaba el partido con el conjunto de Carrasco Polo, el dueño de casa, poniéndose en ventaja gracias a este penal desde larga distancia de Jerónimo Echeverri, uno de los jugadores más talentosos que tiene el rugby uruguayo, aportándole esa cuota de talento al conjunto del Caballito. Así es, y allí lo vemos también repitiendo con la misma fórmula. Lo que hay que resaltar también es que en este partido se estaban disputando la punta, por eso el partido fue un partido muy intenso, se siguieron mucho en el marcador, se lo termina llevando All Christians, que también manda un mensaje, ¿no? Manda un mensaje, sobre todo a Carrasco Polo en estas épocas, diciéndole, bueno, acá estoy y voy a pelear el título, ¿no? Generalmente estos dos clubes terminan definiendo los títulos en el torneo uruguayo. Se puede sumar All Boys, se puede sumar Trébol, se puede sumar Cricket, se puede sumar algún otro. Pero lo cierto es que el Cricket se lleva un gran triunfo cuando seguimos viendo una tarde de penales, ¿no? Exactamente, un conjunto de All Christians que es el actual campeón uruguayo y uno de los equipos protagonistas durante los últimos años del rugby uruguayo. Veíamos cómo en la acción anterior Jerónimo Echeverri lograba cerrar lo que era una jugada de try, obviamente un try de mol en el cual el pack del conjunto del Caballito lograba imponerse en aquel pasaje del partido. Y aquí vemos, mediante la misma receta con el pack de forwards, el conjunto de All Christians percutiendo por el medio, pero después yendo por afuera con pena, nuevamente haciéndose presente en el marcador. Venía también de tener un gran fin torneo, de semana, en la fecha anterior contra Trébol, en el cual había anotado 3 tries. Bueno, aquí contra la bandera lograba apoyar una nueva conquista para All Christians y aquí repetía nuevamente la fórmula, zambulléndose dentro del ingol del conjunto de Carrasco Polo. Valió la pena, era lo que gritaban en All Christians, meterlo en el primer equipo. Realmente una tarde espectacular para este jugador, una tarde espectacular para All Christians, que luego Carrasco Polo tuvo en algún momento quizás tratar de levantar un poco el marcador con algún penal, pero esto fue lo último partido para All Christians, que venció a Carrasco Polo 25-17. Y aquí repasamos los resultados de la fecha número 8 del Uruguayo de Clubes. La victoria de All Christians como visitante frente a Carrasco Polo 25-17 y el triunfo de All Boys por 35-8 frente a Montevideo Cricket. Así es, Champagnat también venció 30-20 como local a PSG. Seibos venció 22-15 a Lobos. También tenemos la victoria de los Cuervos frente a Seminario por 43-22. La próxima fecha, la novena del Uruguayo de Clubes, se va a estar disputando de la siguiente manera. All Christians enfrentando a PSG y Champagnat recibiendo a Seibos. Los Cuervos se van a medir ante Lobos y Seminario ante Trébol. El último partido de la fecha será el que enfrente a All Boys jugando como local frente a Carrasco Polo y Montevideo Cricket será el equipo que tenga fecha libre. Comenzamos a repasar entonces la tabla de posiciones del Campeonato Uruguayo de Primera División, que muestra en primer lugar a All Christians con 33 puntos. En segundo lugar Carrasco Polo con 29 y tercero Trébol con 27. En el cuarto puesto está Montevideo Cricket con 26 unidades, al igual que All Boys, que se encuentra en la quinta ubicación, también con 26. En el séptimo puesto está Los Cuervos con 23, lo sigue Lobos con 13. Así es, cierran la tabla de posiciones, Seibos con 9, Champagnat con 7, PSG con 6 y Seminario que nos suma puntos.
con esto nos empezamos a despedir. Hemos tenido realmente muchísimo. Y la invitación está hecha para seguir viviendo lo que es este Sudamericano Cuatro Naciones desde la app de Sudamérica Rugby. Te la tenés que descargar para disfrutar de todos los contenidos exclusivos que tiene esta aplicación. Exactamente, hay muchísimo más para repasar día a día y nos vamos a reencontrar nosotros la próxima semana. ¿Por qué, Andrés? Porque el rugby nos une.